a todos, bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a aprender el español mientras cocinamos. So in today's video, we'll be learning Spanish as we cook. So it's a great way to learn Spanish cooking verbs, so like how to mix, how to add, how to cut, stuff like that. And it's also a natural way to learn Spanish as well. We will be also focusing on imperative verbs, okay? So how to give commands in Spanish. Pero bueno, el resto de este video será en español y vamos a hacer estos que son pan de quesos. Entonces, si quieres aprender, sigue mirando. Entonces aquí tengo mi paquete de harina y para la mezcla. Y por aquí tengo la receta y lleva harina de maíz, almidón de yuca, tapioca, azúcar y sal. Y también aquí puedes ver la receta. Entonces, un huevo. 16 onzas de queso, leche, aquí mi rallador, el bol grande, las tazas de mesura y una cuchara de madera para mezclar. Ok, bueno, he puesto mi delantal y tengo la receta aquí, ok, esto es la receta y dice que esta lleva 20 pan de quesos, más o menos. Entonces, primero tenemos que precalentar el horno, ¿ok? Esto es el horno, entonces voy a poner 450 grados. Entonces, primero abre el paquete, obviamente. Y siguiente, pon los contenidos en el bol. Toma el queso y ráyalo aquí en este lado, el lado fino. Ahora tenemos el queso rallado muy fino, como puedes ver. Entonces, siguiente, agrega el queso a la mezcla de harina. Siguiente, toma la copa o la taza de mesura y eso es de una taza. Y mete la leche. Okay. Y ya está. Rompe el huevo y agrégalo. Agrega la leche y mezcla bien. Toma la masa y haz pelotas con las manos y hazlas de un tamaño pequeño. Y después de hacer todas las pelotas, hornea los pan de quesos por 15 o 20 minutos. Saca los pan de quesos del horno. Y después de dejarlos a reposar, muévelos a un plato. Entonces, aquí tengo mis pan de quesos. Mira, los voy a probar. Mira cómo es. Y este fue el video, amigos. Espero que los han disfrutado y nos vemos en un próximo. Adiós.